Buenos días, alumno del tercer semestre. ¿Qué tal, Albertito? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un nuevo bimestre y el último, ¿no? Que es el cuarto bimestre de este año. Muy bien, proseguimos con la clase de economía. ¿Qué tal? Claro que sí. Bueno, estamos hablando ahora del equilibrio de mercado, pero parte 2. Para eso hay que, bueno, hay que repasar lo que ya hemos estudiado, más que nada para hacer cosas, los ejercicios sobre este tipo de tema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa es el equilibrio de mercado. Acuérdate, el equilibrio de mercado significa, ¿se acuerdan, no? Cuando la oferta y la demanda, ¿qué son? Iguales o no. Cuando la oferta y la demanda son iguales o no. Entonces, vamos a establecer ese tipo de equilibrio. Cuando el demandante y el ofertante están prácticamente de acuerdo. El ofertante vende un producto y sabe que le van a comprar todo el producto. Y el demandante va al mercado y sabe que ese precio va a ser aceptado por él y de hecho va a satisfacer sus necesidades. Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer qué cosas las partes. A ver, vamos, entonces vamos primero acá, una acá, miren. Primero acá, tenemos, acuérdense, esto, ¿qué cosa es? Ah, acuérdense, curva de la demanda, muy bien. Entonces ponemos ahí la curva de la demanda, ahí está, la curva de la demanda, muy bien. Ahora vamos a ubicar, ¿qué cosa? A ver, dígame, Martito, ¿qué curva es? ¿Qué curva es? Dime, Martito. Dime, ¿cuál es? Dime, hijo, curva de la... ¿De la qué? Oferta. De la oferta, muy bien, de la oferta, ahí está, de la oferta, perfecto. Ahora, la curva de la demanda y la oferta, de hecho, tiene una relación ¿a quién? ¿Al nivel de qué? Al nivel del precio. Muy bien, entonces, vamos a ver lo que es el nivel del precio. Entonces, acá ponemos ¿qué? El precio, ahí está, el precio, muy bien. Entonces, ahora, Alberto, acuérdate, cuando hablamos de la curva de la oferta y la demanda, cuando se intersectan esto, cuando las dos curvas se intersectan, ¿cómo se llama ese punto? Ese punto, Albertito, dime, ¿cuál es? Punto de equilibrio. Muy bien, esto es el punto de equilibrio. Ahí está, el punto de equilibrio. Cuando la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿qué pasa? Se intersectan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, muy bien. Ahora, mira, Albertito, esta curva de la oferta y la demanda se intersecta para luego ¿qué? A ver, dime, Albertito, ¿vamos a proyectar dónde? Al equilibrio. Ay, 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 claro que sí. Acá está, al precio. Se está proyectando al precio. Y cuando se proyecta al precio, ¿eso cómo se llama? A ver, hijo, hija, ahí, dime. Claro que sí, es el precio de equilibrio. Ahí está, el precio de equilibrio. Este es el precio de equilibrio. Muy bien, perfecto. Ahora, de hecho que también se proyecta hacia la cantidad. Ahí, 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 muy bien. Esta es la cantidad de equilibrio. Entonces tenemos acá un Q, ¿de qué? De equilibrio, ponemos acá. Muy bien. Q de equilibrio. Perfecto. ¿Ya? O sea, en este punto se habla que la oferta y la demanda están ¿qué? De acuerdo. Claro. Tanto lo que el ofertante va a producir, el demandante lo va a comprar. Lo que el demandante ve en el mercado, un precio, lo va a comprar. Y el ofertante también va a poner un precio. Ahora, esto, acuérdate, esto da la ley de Say. Ley de Say. Profe, ¿qué es la ley de Say? Acá te pongo, vamos a ver. ¿Qué es la ley de Say? ¿Ah? Sí. La ley de Say también le llaman la ley de los mercados. Cuando la demanda y la oferta está en equilibrio. Significa que la ley de Say dice así, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice acá? A ver, toda oferta crea su propia ¿qué? Equilibrio. No, demanda. Y
Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Demanda, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda. Ley de... A ver, dígame usted. ¿Ley de qué? Ley de... La demanda. Ley de Sai. Ley de Sai. Ley de Sai. ¿Quién lo escribió? Ah, acá está. Jean-Baptiste Say, ¿no? Acá está, perfecto. Jean-Baptiste Say, por supuesto, ahí está su nombre. Jean-Baptiste Say, ¿eh? No te vas a olvidar. Es el equilibrio de la... del mercado. Del mercado. El equilibrio del mercado. ¿Cuándo qué? Cuando toda oferta crea su demanda. Cuando los productos circulan en el mercado, el demandante lo va a consumir. O sea, todo lo que produce las empresas lo van a hacer consumida en el mercado, ¿sí o no? Es como decir, a ver, es como decir, tenemos acá este peluche, Sonic. El productor ha fabricado este peluche con la intención que va a haber un consumidor. De hecho, si que el productor ve que no consume, deja de producir. Pero la gente consume esto. Es como también, ¿qué cosa? A ver, es como este peluche, el pandota de acá. Este grandota. De hecho, que hay gente que consume este producto. ¿Por qué? Entonces el ofertante dice, ah, caramba, la gente le gusta el oso panda. Entonces va a producir oso panda. Claro, este oso panda, para que sea consumido por la población, tiene que llegar a un punto de qué, de equilibrio. ¿Y eso qué genera? Un precio de equilibrio. Si, por ejemplo, esto vale 5 soles, no, 5 soles, 50 soles, 50 soles, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tanto el demandante, si está 50 y el demandante cree que puede pagar 50 y el ofertante cree que también va a cobrar a 50, si cobro 50 soles este oso panda, pues el ofertante no va a perder, el demandante tampoco. Pero si está 51, si está 51, ¿qué va a pasar con el ofertante? Va a haber un desequilibrio. Si está en 49, también un desequilibrio. Pero 50, ¿en qué está? En equilibrio. Muy bien. Entonces, vamos. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que hay situaciones que pueden, ¿qué? Que pueden generar un desequilibrio. Eso de ahí lo podemos trasladar acá. Miren, el desequilibrio de mercado. Vamos acá. A ver, miren. Tenemos acá la oferta. Ahí es la demanda, disculpen, y acá tenemos la oferta. Muy bien, la curva de la oferta y la demanda. Tenemos acá, ¿qué cosa? El precio de equilibrio, ¿no? El precio de equilibrio. Esta es la oferta y esta es la demanda. Este es el precio, acá está el precio, y esta es la cantidad, ¿no? De productos a vender. Y acá tenemos que el punto de equilibrio se traslada a dónde, a la cantidad de equilibrio. Ahora, acá tenemos el precio de equilibrio, muy bien, y acá tenemos la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede cuando el precio sube? Cuando el precio sube. ¿Qué pasa cuando el precio sube? Fíjate, el precio subió. Vamos a ver acá, jóvenes, recordando, miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la demanda? Mira, ahora vamos a interceptar. Mire. Listo. La demanda, ¿qué ha pasado? Si al subir el precio, la demanda ha disminuido. La demanda ha disminuido. La cantidad demandada de equilibrio ha disminuido. Pero seguimos proyectando. Mire, seguimos proyectando. Ahora, ¿a dónde va? A la oferta. ¿Y qué ha pasado con la cantidad de equilibrio de ofertantes? Fíjate, la oferta se ha incrementado. Fíjense ustedes, la oferta se ha incrementado. Aquí está, miren. La oferta ha incrementado. Entonces, podemos decir acá podemos decir que la oferta ya es mayor que la demanda. ¿Esto qué origina? ¿Origina qué?
Ahí está. Un ¿qué? ¿Un qué? Muy bien. ¿Un exceso de qué? Ahí está. Un exceso de oferta. Esto es el exceso de oferta. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay más producción que compradores. O sea, acá, en este mercado, puede haber más producción que compradores, ¿no? Más producción que compradores. Entonces, va a haber una superproducción. Va a haber una superproducción. Ahora, vamos al siguiente. Acá, fíjese, igual, la misma curva, ¿no? Tenemos acá la curva de la demanda, fíjese, la demanda, ahí está. Y tenemos la curva de la oferta. Perfecto, ahí está. Muy bien, tenemos acá el, ¿cómo se llama? Punto de equilibrio. Perfecto. Y ahora vamos hacia dónde, hacia el precio de equilibrio. Y acá tenemos que la cantidad de X. Muy bien. Tenemos acá la oferta y tenemos acá la demanda. Y acá está la cantidad de X, la cantidad, ¿no? La cantidad. Ahora, y acá ponemos el precio de qué? De equilibrio. Acá es al revés. Si acá subió el precio, acá vamos a bajar el precio. Fíjense, el precio ha disminuido. ¿Qué va a ocasionar aquí? Va a ocasionar acá, jóvenes. Mire. Tenemos un nuevo precio. Ahí está, fíjense. ¿Qué pasó con la oferta? ¿Lo vieron o no lo vieron? Claro que sí. La oferta disminuyó. La oferta ha disminuido, ¿no? Ahí está, fíjense. La oferta ha disminuido. Pero si seguimos proyectando, fíjense, si seguimos proyectando, ¿qué va a pasar con la demanda? Profesor, la demanda ha subido. Si acá es la cantidad de equilibrio, fíjate, la demanda subió la demanda. Pero ¿qué pasa con la oferta? Ha disminuido. ¿Se dan cuenta? Y entonces, acá podemos decir que la demanda, ¿no? Podemos decir la demanda es mayor que la oferta, ¿no? La demanda es mayor que la oferta. Pongo acá con una D. Mejor te pongo acá con una D, ¿ya? Acá también con una D. Ahí está. La demanda es mayor que la oferta. Entonces acá hay más compradores que vendedores. Acá hay más compradores que vendedores. ¿Y esto qué origina? Aquí está. ¿Qué origina esto, jovencitos? Dígame, ¿qué origina? ¿Qué origina acá? Ah, ya. ¿Esto qué origina? Ahí está. Ahí está. Un exceso de demanda. Significa que acaba la escasez. Significa que acaba la escasez. Entonces, estos son los desequilibrios del mercado. Son los desequilibrios del mercado. Y esto, de hecho, lo podemos traducir en problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a sobre estos ejercicios, disculpa, estos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Ahí está. Muy bien, primer ejercicio dice acá, ¿no? La cantidad demandada es igual a 90 menos P. La cantidad ofertada es igual a 60 más P. Allá del precio y cantidad de equilibrio. Vamos a ir del precio y la cantidad de equilibrio de mercado respectivamente, ¿no? Ahí está el problema. Entonces ponemos aquí. Ahí está. Vamos a este problemita. Muy bien. ¿Te acuerdas? Si ese equilibrio significa, ojo, voy a poner aquí, a ver. Si ese equilibrio significa, escuchen muy bien, que la cantidad demandada es igual a la cantidad que ofertada. Acuérdate muy bien, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces, profesor, si usted acá está igualando, ¿por qué lo igualo? Lo igualo para buscar un precio en común, que tanto para la cantidad demandada y la cantidad ofertada, de hecho, no le va a afectar. Entonces, igualando, vamos acá, igualando, ya, en este caso, ambas ecuaciones, igualando, ya, igualando. Muy bien, vamos a igualar. Tenemos la cantidad demandada, que es 90, ya, 90 menos P,
es igual a la cantidad ofertada, 60 más 4P. Vamos a igualar, ¿eh? Vamos a igualar. Ahora, de hecho, pasa ya 5P, muy bien, y esto pasa a restar. 90 menos 60, ¿cuánto es? 30. Entonces, ahí ya hemos hallado el precio de equilibrio. ¿Cuánto es el precio de equilibrio acá? 5, 30 entre 5, 6. Entonces, el precio, hemos hallado acá el precio de equilibrio, ¿no? El precio de equilibrio. Por lo tanto, profesor, ¿y cómo lo traducimos acá en la gráfica? Allá, ponemos acá precio, ponemos acá, ¿qué ponemos acá? Allá, la cantidad, ¿no? Entonces, ponemos así. Acá tenemos la curva de la demanda y acá tenemos la curva de la oferta. Significa que ya hemos hallado, jóvenes, hemos determinado que sobre el precio de equilibrio. Ahí está. ¿Cuánto es el precio de equilibrio? Dígame. Ahí está. 6, ¿o no? 6. 6 es el precio de equilibrio. 6 es el precio de equilibrio. Profesor, ahora queremos hallar la cantidad. La cantidad de equilibrio. Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de equilibrio? Fácil. Reemplazamos solamente al precio de equilibrio. Si acá es 90 menos 6, ¿cuánto es? 90 menos 6, ¿cuánto es? Ah, 84, ¿sí o no? 90 menos 6, 84. Muy bien. Acá también tiene que dar 84, ¿sí o no? 60 más 4P. ¿Y cuánto es 4P? 6, profesor. 4 por 6, 24. Más 60, 84. Entonces, si acá es 84 y aquí también es 84, entonces hemos hallado ¿qué? Ah, ¿qué? La cantidad de equilibrio. Entonces, ¿cuánto sería acá? 84. Entonces, para el demandante, ¿ya? Y para el ofertante y para el demandante, tenemos ¿qué? Que es 84. Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos hallado acá el problema, dice, ¿no? El precio de equilibrio, acá está. Este es el precio de equilibrio, fíjense. Acá está. Vamos a poner aquí. Este es el precio de equilibrio. Ahí está. ¿Y esto qué cosa es? La cantidad de equilibrio. Entonces, ahora, ¿ya la respuesta cuál es? Ah, 6, el precio de equilibrio, y 84, acá pongo, la cantidad de ¿qué? ¿Esto qué cosa es? Cantidad de equilibrio. Muy bien. Equilibrio. Ahí está. Entonces, quiere decir que aquí 6, tanto el ofertante y el demandante están de acuerdo. Tanto el ofertante y el demandante están absolutamente de acuerdo. Nadie pierde acá. Entonces, podemos asegurar que toda oferta, ¿ah? Ahí está, toda oferta crea su propia demanda. Porque acá estamos, ¿qué? Buscando un punto donde el ofertante y el demandante estén satisfechos. Muy bien, otro problema acá tenemos, aquí está. Dice, muy bien, cantidad demandada es igual 100 menos 3P. Y la cantidad ofertada es igual 80 más 2P. Te dice hallar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. Muy bien. Entonces ponemos aquí. Ahí está. Perfecto. Entonces volviendo a aplicar, decimos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Acuérdate, es una ecuación. Tenemos que igualar. Muy bien. Tenemos que igualar esto de acá. Perfecto. Entonces, ya, estamos acá igualando, profesor. Igualando, muy bien. Ahí está, igualando. Perfecto. Entonces, igualamos. A ver, tenemos 100, muy bien, 100 menos 3P es igual, ahí está, es igual a cuánto. A la cantidad ofertada, ¿cuánto es? 80
más 2P. Muy bien, ahí está. Vamos, jóvenes. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos, matemáticos, apúrate. Vamos. Si es menos 3P, pasa acá a 2P. ¿Sería cuánto? 5P. Muy bien. 180. Resta, ¿cuánto es? 20. Perfecto. Entonces, toque nomás. Toque, ¿cuánto es? ¿Cuánto es P? Ah, acá P, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Dígame, dime. 4P, profe. Entonces, hemos hallado ya que el precio de equilibrio, el precio de equilibrio. Entonces, vamos a la gráfica, miren. Tenemos acá la demanda, ahí está la demanda, y tenemos acá la oferta. Perfecto, ¿no? La demanda y la oferta. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es el precio de equilibrio? Ahí está. ¿El precio de equilibrio cuánto es? Ah, profesor, muy bien. ¿El precio de equilibrio cuánto es? Ahí está. 4. 4 es, este es el precio de equilibrio, ¿no? Es el precio de equilibrio. Ahora, te pide la cantidad de equilibrio. Ay, ay, ay. La cantidad de equilibrio. Entonces, vamos a buscar la cantidad de equilibrio. Muy bien. Si 4 es el precio de equilibrio, estas dos ecuaciones son iguales. Deberían ser iguales, ¿no? Muy bien. 3 por P, 3 por 4, 12, ¿no? 100 menos 12, 88, profesor. 100 menos 12, 88. Entonces, ¿cuánto sale acá? 88. Acá también debería salir 88. Probamos, ¿ah? 80 más 2P. ¿Cuánto vale P? 4. 2 por 4, 8. 8. 88. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de equilibrio? 88. 88. Muy bien. Tenemos acá la oferta, la demanda, el precio, la cantidad. Muy bien. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es 4? Volvemos acá. ¿Qué es 4? Ay, ay, ay. Ahí está. Es el precio de equilibrio. ¿Y acá cuánto es 88? ¿La cantidad de qué? ¿La cantidad de qué? Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Cantidad de qué? De equilibrio. Equilibrio. Muy bien. Ahí está. Ahora, me dirás, profe, ¿y por qué siempre la demanda tiende a ser negativo? O sea, tiende siempre a tener una resta. ¿Por qué es una resta? Porque es inversamente proporcional. Acuérdense. En cambio, la oferta es directamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa si esto sube? ¿Qué pasa si 7? ¿Qué pasa si 7? Acá, 7. ¿Va a haber un problemita, sí o no? Claro que sí. Porque acá, 90 menos 7 sería ¿cuánto? Profe, 83. Ah, acá es 83. ¿Y acá cuánto sería? 90, si acá se fuera 7. Ah, supongamos que fuese 7. Supongamos que acá fuese 7, miren. Supongamos, ¿ah?, que fuese 7. Ya hay un desequilibrio de mercado. 7. ¿Cuánto sería? 90 menos 7, 83. ¿Ya? Acá, profe, 4 por 7, 28. Y 60 más 28, ¿cuánto es? 60 menos 88. Y hay un desequilibrio. Ya hay un desequilibrio. Si acá es 87, 83, disculpa, 83, ¿cuánto es acá? 88. Y hay un desequilibrio. ¿Ven ustedes? Ya hay un desequilibrio. Acá se llama exceso de oferta, que va a ser inverso acá. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso de ahí se llama ya desequilibrio de mercado. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Así que, esto es aplicativo. Facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo. Ya hay varias preguntas sobre ese tipo de problemitas. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana.